Empezar a grabar. Víctor, pues aquí tienes un público como de 42 personas esperándote. Mientras llegabas, pues hemos estado compartiendo algunas noticias. Entonces, creo que sin más, ya estamos un poco atrasados. No vamos a tener comentarista, a diferencia de otros webinarios que hemos tenido anteriormente. Me presento para las gentes que no habían estado aquí antes. Soy Gerardo Otero, soy facilitador de la asociación o de académicos o académicos más bien por el desarrollo rural mexicano. Y pues este es ya nuestro catorceavo webinario, me parece, ¿no? Desde agosto hemos estado reuniéndonos. Hoy tenemos el gusto de tener a Víctor Toledo como ponente. Víctor fue secretario de Medio Ambiente en México, de la SEMARNAT. Y pues sin más, adelante, Víctor. No sé, ¿tienes diapositivas o no necesitas? Híjole, ya no te oímos. No te oímos. Ahí estás, Víctor, ya se escucha. Sí, pero ya, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, súper. No entiendo. Bueno, Adelante, pues, Víctor. sí, le estoy enviando a Narciso Barrera Basol mi presentación, ya se la mandé. A ver si es posible que él la pueda, pasar. Bueno, miren, muchas gracias, Gerardo Otero, por la invitación a esta. Veo que es una serie ya larga, ¿no? De webinarios, de presentaciones sobre el tema rural. Y pues esta tarde, me interesa compartir con ustedes el tema de la agroecología en México y lo que hace el gobierno actual en esta línea. En realidad, el tema que me interesa compartir es el futuro de lo rural en México, porque como verán, la agroecología se ha convertido en una alternativa obligada, diría yo, para, digamos, superar tantos problemas en las áreas rurales de México y del mundo. Entonces, yo quisiera saber si en cualquier Narciso Barrera me avisen cuando ya tenga listo eso, pero la plática que va a ser de unos 20 minutos con Gerardo estará integrada por tres partes. La primera es un brevísimo recordatorio del contexto de lo rural de México. Después entraré a lo que va a ser el grueso de la charla quiero que entiendan lo más claramente posible qué significa el tema de agroecológico hoy en día. Y termino ya con una revisión también muy rápida de lo que se está haciendo sobre agroecología en el actual gobierno. Eso sería, digamos, la estructura. Pero ahí sí voy a necesitar las imágenes. No sé si Narciso tiene noticias. O si quieres, mándamelo a mí, Víctor. Ya llegó, ya llegaron, pero todavía no se descargan, entonces en un momento las tendré. Un momento, por favor.
Bueno, entonces, digamos, empiezo a platicar, o sea, el contexto de México, pues es que finalmente es un país muy especial en términos rurales, agrarios. Yo diría que es un país raro, ¿no?, en el contexto mundial, porque pues en el país ocurrió una revolución agraria a principios del siglo XX que deja la mitad del territorio mexicano en manos de el campesinado, digamos, y buena parte un campesinado de origen mesoamericano, es decir, un campesinado indígena, ¿no? Antes de que ocurriera la revolución agraria en México, o sea, a principios del siglo XX, el 94% del territorio, el 94% estaba en manos de los hacendados, de las haciendas. El otro 5% estaba en manos de unos cuantos miles de propietarios. Y ahí está, miren, ahí está. Entonces sería la primera, Narciso, gracias. Decía yo que el 94%, ahí está un poco los datos, ¿no? 5.900 haciendas poseían 94% de la tierra, 32.000 rancheros el otro 5%, y solamente el 1% restante correspondía a comunidades y pueblos indígenas originarios. Bueno, pues todo esto se volteó totalmente, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Hoy en día, y solamente hablemos de América Latina, esto que existía en México a principios del siglo XX es lo que hoy existe en países como Brasil, Argentina, Colombia, y en menor medida en Perú, en Cuba es otra cosa, por supuesto, aunque allí también ha sido el conflicto entre las, digamos, las granjas colectivas socialistas y lo que quedó del campesinado, que como veremos, como sabemos, el campesinado en Cuba fue el que ha hecho también la revolución agroecológica en Cuba, por cierto. Bueno, en fin, el caso es que la Constitución de 1917 dejó un panorama totalmente contrario, ¿no? La siguiente, Narciso, gracias. Y esto pues fue obra de esa revolución, donde efectivamente pues el Emiliano Zapata pues es un símbolo obligado, ¿no? La siguiente. Miren ustedes, el panorama entonces, el contexto agrario de México, la vemos en la siguiente, es hoy, pues, una reindianización del país, no, la anterior, por favor, una reindianización del país, digamos, que fue recuperar una memoria de 7.000 años, ¿no? Actualmente los pueblos indígenas disponen de 28 millones de hectáreas del territorio y también un incremento demográfico que hizo que México, hace que México sea el país con mayor población indígena de América. A la fecha, 31.500 ejidos y comunidades disponen del 54% de la propiedad agraria, que si se suman a los 1.6 millones de pequeños propietarios, con 5 hectáreas o menos, con el 36% de la superficie, pues hacen que el 90% del país esté en manos de los productores pequeños. La siguiente. Muy importante ha sido la recuperación demográfica de los pueblos indígenas, de los habitantes indígenas del país. Según los censos nacionales, para 2015, entre 2000 y 2015, la población indígena se duplica en México y llega a 25.6 millones.
de habitantes. Esto es muy importante también, o sea, es un país, sin, digamos, solamente comparable con países como Guatemala, como Perú, como Ecuador, y etcétera, pero con una población indígena cada vez mayor, y esto se debió a que se cambió una pregunta clave en el censo, ¿ok? Ya no solamente eran los que hablaban lengua, sino los que se consideraban, autoconsideraban como población indígena. La siguiente. Bueno, pues ya esto es rápidamente, esto fue el contexto, digamos. Ahora, para entender el tema de, para entender cabalmente el tema de la agroecología, necesitamos reconocer fundamentalmente que la agroecología echa abajo un mito que prevaleció y prevaleció durante décadas y sigue prevaleciendo. En esta imagen tenemos dos universos totalmente diferentes y antagónicos. Del lado izquierdo, según la visión dominante, del lado izquierdo estaría, digamos, el productor agropecuario o el productor agrario arcaico, tradicional, atrasado, subdesarrollado, primitivo, y del lado derecho estaría el productor moderno, ¿no? Que usa máquinas, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto la modernización rural es hacer que el de la izquierda se convierta en el de la derecha, ¿no? La siguiente. Bueno, por lo tanto, el mito que predomina es la modernización, el desarrollo, el progreso rural, son el paso del modo campesino, tradicional, etcétera, al modo agroindustrial moderno, ¿no? La siguiente. Eso, digamos, es el gran, gran mito. Cuando analizamos a partir de 10 criterios qué es lo campesino, tradicional y qué es lo moderno, agroindustrial, pues encontramos diferencias abismales, ¿no? En el campo de la energía, el uso exclusivo de energía solar en el primero, uso predominante de energía fósil en el segundo, la escala es de pequeña escala en el campesino, medianas y grandes propiedades que corresponde a la racionalidad de lo moderno, la autosuficiencia es alta en el caso campesino, con muy poco uso de insumos externos y baja o nula con alto uso de insumos externos en el moderno, ¿no? Fuerza de trabajo familiar o comunitaria y en la industrial familiar también, pero también asalariada ya, ¿no? Aquí ya se contrata a gente, a jornaleros agrícolas. Diversidad muy alta en todos los rubros en lo campesino, baja diversidad porque hay una alta especialización en lo moderno. Productividad energética alta y baja en lo agroindustrial. Cuando comparamos la eficacia energética entre lo campesino y lo agroindustrial está por debajo totalmente. Productividad del trabajo, aquí es lo inverso, baja en lo campesino, alta y muy alta en lo moderno. Y finalmente, conocimientos holísticos en lo campesino, transmitidos a través de la palabra, o sea, oralmente, altamente flexible. Y en el caso de lo agroindustrial, pues es ya la agronomía, ¿no? La ciencia especializada, basado en hechos objetivos, transmitido por vía escrita y muy estandarizada. Finalmente, la cosmovisión en lo campesino, la naturaleza es de carácter sagrado muchas veces. Es una entidad viva en donde cada elemento natural encarna una deidad. En el cambio en agroindustrial, pues ya es una naturaleza inanimada, mecanicista, mecánica, sistémica, separada de la sociedad y explicada solamente a través de la ciencia y la tecnología. La siguiente.
Por supuesto que estos son los dos, digamos, son los dos modelos puros, pero entre lo campesino y lo agroindustrial, pues hay toda una serie de grises, ¿no? Entre las lunas negras y las lunas blancas hay una serie de grises, y esto, la siguiente, esto está basado en el metabolismo social, es parte de toda una teoría que hemos trabajado más de 20 años, y que todo está en este libro, La Modernización Rural de México, un análisis socioecológico que ustedes pueden bajar gratuitamente del internet. Esto ya tiene varios años, esta publicación. Utilizamos toda esta metodología para analizar todo el país, y luego hay varios estudios regionales, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, miren ustedes. Entonces, aparentemente, el mito, el dogma, es que hay que pasar del modo campesino al modo moderno, agroindustrial, pero aquí es donde aparece la agroecología como una propuesta alternativa, una tercera propuesta alternativa en la que ya la propuesta de modernización alternativa basada en el principio de sustentabilidad y en la agroecología ya no es solamente ese proceso de modernización hacia el agroindustrial, sino ahora hacia un modo sustentable, por llamarle de alguna manera, en la que tanto pasa el campesino como el moderno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el modelo agroindustrial es altamente destructivo, no solamente en términos ecológicos, sino sociales, culturales, económicos, etcétera, como voy a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿no? La siguiente. Y en realidad, pues aquí lo que estamos planteando es el conflicto entre tradición y modernidad. La modernidad de la civilización industrial, capitalista, tecnocrática, es una modernidad que se erige destruyendo la tradición. Una modernidad alternativa parte de recuperar lo que hay de tradicional y recuperar lo que es válido de lo moderno. Los principales paradigmas que se manejan en la modernidad es, pues, el concepto de desarrollo, progreso, crecimiento, industrialización, capitalismo, racionalismo, individualismo y consumismo. En lo tradicional, pues básicamente hoy se sintetiza en lo que se llama el buen vivir o la comunalidad. Y la modernidad alternativa, pues, ha tomado muchas propuestas, ¿no? Ecodesarrollo, posdesarrollo, desarrollo sustentable, descrecimiento, ecosocialismo, transmodernidad, sustentabilidad. Pero esto que les he mostrado a la agroecología es parte de la agroecología, de una propuesta de modernidad alternativa y, de hecho, de un cambio de civilización. Es parte de un cambio de civilización. La siguiente. Bueno, pero ¿por qué desechamos a este proceso de que se impone de progreso y de modernización agraria? Pues porque la opción es el modelo agroindustrial y los agronegocios, que tanto es en poder de las corporaciones, porque estamos viviendo en el mundo, y esa es la causa final de la crisis actual del mundo, porque estamos viviendo la fase del capitalismo corporativo, donde unas centenas de corporaciones dominan el mundo totalmente, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Y, pues, por supuesto, las corporaciones agroalimentarias. La siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que el agronegocio, digamos que ha sido documentado de manera muy, muy detallada en los últimos años, especialmente para Sudamérica. La siguiente, pues, el agronegocio impone un modelo, y además las corporaciones, pues, buscan el dominio de tierras, aguas, semillas, fertilizantes químicos, plaguicidas, transgénicos,
maquinaria y, por supuesto, la comercialización. La siguiente. Y bueno, pues sabemos que hay 6 o 7 grandes corporativos, Syngenta, DuPont, Monsanto, que también ya ha habido fusiones entre ellas, de hecho ya se reducen a 4 o 5, que son las que controlan pues prácticamente todo el sistema alimentario, ¿no?, del mundo, ¿no? Insumos agrícolas, semillas, pesticidas, fertilizantes, maquinaria, equipo agrícola, etcétera, etcétera. La siguiente. Y pues este dominio se expresa en los agroquímicos, ahí están los porcentajes de las empresas que dominan cada rama de la cadena alimentaria, semillas, maquinaria, equipo agrícola, fertilizantes, la siguiente. Y otros temas como son pues, los plaguicidas, 75% dominados por 4 o 5, el mercado global de semillas, 70% dominado también por unas cuantas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay un monopolio, como sucede en casi todas las ramas de la economía global actual del mundo. La siguiente. Y, por supuesto, en esa perspectiva aparecen los alimentos transgénicos, es decir, como una nueva tecnología, una biotecnología que está también controlada por unas cuantas, la Bayer, la BASF, la Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, que ahora están fusionadas varios con una también con la entrada de una corporación china recientemente, ¿no? La siguiente. Y la producción de transgénicos está ligado indisolublemente con un herbicida que es el glifosato, que ha sido demostrado que es cancerígeno. Hay un manual, hay un compendio que se publicó en Argentina con más de 1,000 citas científicas demostrando la nocividad de este herbicida altamente peligroso. La siguiente. Bueno, en esta perspectiva, me tomo unos segundos para hablar que en México logramos detener la entrada del maíz transgénico cuando 53 ciudadanos y 20 organizaciones campesinas y urbanas hace 10 años metimos una demanda y ganamos y logramos legalmente detener a estos grandes monstruos encabezados por Monsanto. Esto sigue. La siguiente. Y pues logramos detener el impulso de, no, la anterior, el impulso de las seis grandes compañías, pero también el apoyo del presidente de México, Peña Nieto, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Colegio Nacional, de la Universidad Nacional y del CONACYT. Todos estos estaban a favor de los del maíz transgénico y, por supuesto, los biotecnólogos, una comunidad muy fuerte, muy, muy fuerte, de los biotecnólogos, que los científicos apoyando la entrada del maíz transgénico. La siguiente. Bueno, un poco para que se den una idea del poderío del modelo de agronegocios, agroindustrial, de la modernización, lo que ha significado la modernización del campo en Sudamérica, pues es el caso de la soya, ¿no? La soya que hoy llega, según los últimos datos, a 65 millones de hectáreas. 65 millones de hectáreas. Francia tiene 64.3, es el equivalente a la superficie de Francia. La llamada República Unida de la Soya va desde el Cerrado de Brasil, baja por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Importante aquí sí conectarlo con el tema político. Ni siquiera los gobiernos llamados progresistas de Lula y de Dilma o los gobiernos de los Kirchner lograron detener la expansión de la agroindustria y del agronegocio en sus países. Tampoco Bolivia. Los ministros de Agricultura en Brasil y Argentina fueron los grandes latifundistas pro transgénicos de la soya, de la ganadería, del café, etcétera, etcétera.
no han podido los gobiernos llamados progresistas contra el poderío de las corporaciones agroalimentarias. La siguiente, si unimos la superficie de soya transgénica con el maíz transgénico, que es de 20 millones, llegamos a 82 millones de hectáreas. Esta es una guerra, digamos, contra la naturaleza, donde se han destruido 82 millones y han acabado con la biodiversidad de 82 millones de hectáreas. Es una locura. Es el mayor daño ecológico y biológico del planeta. Y, oh curiosidad, las organizaciones conservacionistas más importantes del mundo no hablan de esto, No hablan de esto. Porque también están penetradas por las grandes corporaciones. Son donadoras de las principales, como la IUCN, la World Wildlife Fund, etcétera. Están Conservation International. Todos estos reciben fondos de las grandes corporaciones. ¿Okay? La siguiente. Bueno, y por supuesto, el efecto del glifosato, pues ha sido tremendo. El caso más extremo y más documentado es Argentina. El glifosato en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago y Córdoba. Una catástrofe sanitaria donde rocían escuelas se ha detectado glifosato en ciudadanos de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea. La siguiente. Bueno, ya vamos terminando con esta parte. La agroecología es exactamente la resistencia y la oposición a los agronegocios, ¿ok? En toda la cadena alimentaria, o sea, desde la producción, la circulación, transformación y consumo, ha habido una evolución de la agroecología como campo científico, cada vez más nutrido, cada vez más elaborado, cada vez más sofisticado, cada vez más comprometido política y socialmente. Entonces, se opone a los agronegocios en toda la cadena alimentaria, privilegia las cooperativas y las empresas sociales, privilegia los mercados orgánicos y justos y el consumo responsable. La siguiente. Pero también la agroecología se define como una ciencia o conocimiento científico, una práctica que aplica un conjunto de técnicas innovadoras y también un movimiento social o político, porque en América Latina especialmente y también en países como India y países africanos, se liga con los movimientos de las organizaciones campesinas. Por ejemplo, el movimiento de Sin Tierra de Brasil, nosotros que hemos estado durante 20, 25 años metidos en esto, hemos preparado los cuadros del movimiento Sin Tierra de Brasil. Deben haber unos 80 cuadros con maestrías y doctorados en agroecología del movimiento Sin Tierra, por decir algo, ¿no? Las agroecólogos trabajan además preponderante, pero no exclusivamente, con los pequeños productores y por lo tanto reconocen un conocimiento local propio, milenario, y por lo tanto se pone en práctica lo que se llama un diálogo de saberes. Esta es la perspectiva epistemológica, digamos, ¿no? Hay un diálogo de saberes. No se llega a imponer una ciencia, se llega a dialogar. La siguiente. Bueno, pues en América Latina especialmente hay una verdadera revolución que ya implica decenas de miles de productores, especialmente en Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, el norte de Centroamérica y México, por supuesto, ¿no? Con congresos cada vez más grandes, 6.000, 8.000 participantes. El último lo tuvimos, lamentablemente, como un webinario desde Montevideo, Uruguay, a finales del año pasado. La siguiente. Y muy interesante, en esta batalla de una ciencia alternativa que se enfrenta a los... No se escucha. Ya no te oímos, Víctor. Parece que cerró su micrófono, doctor Víctor.
Víctor, no te estamos escuchando. Yo creo que apagó su micrófono accidentally. Ya está, perdón, sí, perdón, perdón. Decía yo que finalmente la FAO también adopta la agroecología después de que se resistió, que nos negaba todo esto. Tuvo que aceptar a la agroecología en 2015. Ya hoy es uno de los objetivos centrales de la FAO, la siguiente. Y primero tuvo que reconocer el papel de los pequeños productores familiares, campesinos, ¿no? En 2014 declaró el año de la agricultura familiar y pues ya para 2015 ya reconocía la agroecología. Hoy en día ya está totalmente, digamos, respaldando a la agroecología. Aquí hay una gran discusión porque, por supuesto, que tratan de eliminar el elemento cultural, social, político, feminista incluso, ¿no?, de la agroecología. La siguiente. Bueno, pues ya casi terminamos. Un estudio de Grain, esta ONG, demostró, ¿no?, que la mayor parte de los alimentos del mundo, como un 60-70%, proviene de los pequeños productores del mundo, ¿no? Y no como se pensaba del modelo industrial, que digamos, acaparan buena parte de las tierras del mundo. La siguiente. Bueno, pues con todo esto que hemos platicado, ya termino diciendo que, pues, la agroecología creció en México fundamentalmente por los movimientos, las cooperativas, sobre todo de cafetaleros, pero también los productores de maíz, los productores de miel de mayas, y que finalmente el nuevo gobierno tiene varias vertientes, digamos, por las cuales comienza a introducirse la agroecología como parte de los planes del gobierno. Les voy a señalar 6 o 7. El primero es el proyecto Sembrando Vida, que llega a 400 mil productores y que ya alcanza 1 millón de hectáreas hacia finales de 2020, en la cual se busca la creación de cooperativas en diferentes escalas, con apoyos directos, apoyos técnicos y apoyos económicos a las familias pequeñas, y lo lleva a cabo la Secretaría del Bienestar. Por su parte, la Secretaría de Agricultura tiene un programa que se llama Producción para el Bienestar, que llega a 2.8 millones de pequeños productores, donde también comienza a declararse a la agroecología como, digamos, la brújula a seguir. Aquí hay que decir que durante el periodo neoliberal, estos 30 años, la Secretaría de Agricultura estuvo volcada totalmente a apoyar a los medianos y grandes productores agrícolas y ganaderos del país. Hoy esto cambió totalmente, radicalmente, y hay un gran conflicto actualmente con los grandes productores del norte y del centro del país, entre el gobierno y ya no te oímos de nuevo, Víctor. Apagaste tu micrófono. La mayor parte se ha ido a apoyar a los pequeños, ¿no? Por otro lado, hay programas para apoyo a los cafeticultores. Hay un plan estratégico de la agroecología en México que se inició entre Semarnat y FAO, y que justamente lo coordina Narciso Barrera Bassols, pero que ha llegado a su fin prematuramente y que hoy va a ser continuado con otros apoyos. La siguiente. Pero también en el campo de la educación es muy interesante. Un proyecto interesante del Gobierno de México es la creación de 140 universidades en los lugares más remotos para los jóvenes que no tienen acceso, los jóvenes pobres, reciben una beca, y en estos 140, unos 80 planteles están dedicados a la agricultura y a la sustentabilidad, y la agroecología es parte de estos planteles, ¿no?
También las universidades interculturales, que es otro programa que ya viene desde antes, aquí sí viene desde el periodo anterior. Las normales rurales, que son, digamos, centros de educación muy contestatarios. Esto viene desde el cardenismo en México. Y también el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, está tomándolo muy en serio. La semana pasada di una conferencia a 550 estudiantes de las normales sobre el tema agroecológico. El CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene uno de sus 11 programas nacionales estratégicos sobre soberanía alimentaria, alimentos sanos y agroecología campesina, ¿no? Va a apoyar la investigación científica pertinente para la soberanía alimentaria. Y finalmente, con esto termino, logramos, cuando yo estuve en el gobierno, logramos formar el GISAMAC. El GISAMAC es un grupo intersecretarial sobre salud, alimentación y medio ambiente, donde participan las secretarías de ambiente, agricultura, salud, cultura, educación, CONACYT y otros. Hasta a la fecha, que esto continúa, se han logrado ya dos acciones importantes. Se logró el etiquetado de los productos alimenticios industriales. Esto fue algo que se logró después también de una batalla muy fuerte contra el sector industrial. Y el 31 de diciembre pasado, el presidente López Obrador emitió un decreto para el control del glifosato, la sustitución gradual del glifosato y la prohibición del maíz transgénico en México. Creemos que han sido estos dos grandes logros en este periodo de 2 años. Bueno, pues, estimado Gerardo Otero, esta sería mi charla. Espero darles un panorama muy sintético, pero sobre el tema de la agroecología, y pues esto da para mucho más, pero por razones de tiempo me quedo hasta aquí. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Pues abrimos el foro a preguntas. Yo un señalamiento así muy puntual que haría respecto a lo del etiquetado. A mí me parece que es importante esa acción del etiquetado, y sin embargo, creo que está enfocado pues a la gente tal vez de mayores recursos, que son los que pueden darse el lujo de comprar lo saludable. La gente de recursos medios o bajos, por más que vea las etiquetas de alarma por todo el contenido de azúcar o sal o grasas, etcétera, pues a lo mejor no tienen los recursos suficientes para comprar lo saludable, ¿no? Entonces, ahí creo que estaba relacionado pues con esta agencia, o más bien este esfuerzo intersecretarial para modificar el propio sistema alimentario, ¿no? Que sería lo único que podría, pues tal vez, llevar a dar mejores opciones a la gente de bajos recursos, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los dilemas fundamentales. Bueno, es que no se puede lograr en 2 años, sí, lo que es un sistema que se ha implantado durante décadas. Esto es apenas un primer paso, y digamos, si se tomamos el tema del etiquetado junto con los otros 8 o 10 que yo he señalado, pues sí se está caminando hacia eso, pero esto es algo tremendo. Miren ustedes, si yo estoy fuera de la Semarnat, es por la presión de esto, que no puedo aquí describir con detalle lo que me sucedió, pero si yo estoy fuera de Semarnat, fue por la presión de estos poderes, ¿ok? Víctor, mira, creo que hay una tensión muy visible también en la SADER, ¿no? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues como sabes perfectamente, tú tienes dos tocayos ahí, ¿no? O sea, Víctor Suárez, que es el subsecretario de Soberanía Alimentaria, no estoy seguro cómo se llama su puesto, pero por otro lado su jefe, Víctor Villalobos, que ha estado asociado con Monsanto y otras agroempresas multinacionales. Entonces, yo ahí te pregunto, o sea, bueno, por otro lado, entiendo perfectamente que no se puede cambiar de tajo la situación,
sobre todo pues en el plan en el que está la cuarta transformación, que es una transformación pacífica, ¿no? Entonces, la pregunta que tenía yo en ese aspecto es, o sea, ¿qué tan viable es ir negociando una transformación con personajes que están dentro del gobierno con esas ambivalencias, ¿no? Sí. A ver, primero lo que tenemos que tener claro es que ni el gobierno actual de México ni los gobiernos de América Latina llamados progresistas son gobiernos de izquierda. Son gobiernos híbridos, porque los poderes en el mundo son tan fuertes hoy que, qué extraño, ¿no?, que Lula tuvo que poner como secretario de Agricultura a uno de los principales latifundistas brasileños. O sea, no se puede, es muy difícil actualmente poder querer hacer transformaciones si no se llega a una situación de negociación. En el caso de México, efectivamente, cuando supimos la noticia del actual secretario de Agricultura, yo escribí un artículo en el periódico La Jornada, donde develé todo esto, efectivamente. Pero, a ver, es que aquí tenemos que entender a nivel más profundo los juegos que se dan al interior de los gobiernos. Yo te puedo decir que, bueno, de mi modo lo voy a hacer público, pero en una conferencia, pero la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Agricultura la maneja Víctor Suárez. La otra subsecretaría que manejaba directamente el secretario acaba de desaparecer. Es decir, hay un juego interno entre las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras que se tiene que identificar para que los movimientos sociales y la izquierda social pueda hacer alianzas con los sectores que realmente están provocando el cambio. Es mucho más complejo, ¿sí? Y GISAMAC, esto que yo acabé con lo que terminé, es un consorcio de las fuerzas de izquierda, digamos, adentro del gobierno, que nos enfrentamos y siguen enfrentando a los sectores, otros sectores, ¿okay? O sea, es por ahí por donde va el planteamiento, digamos, ¿no? Sí, es que entiendo muy bien que está esta dialéctica entre las necesidades electorales, por un lado, que llevan a hacer estas alianzas como las que hizo Lula con su vicepresidente, me parece, inclusive, ¿no? Exacto. Y por otro lado, pues está la cuestión programática, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer avanzar un programa de izquierda con esas alianzas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de la Cuarta Transformación, pues ahorita está todo en vilo, ¿no? Porque se vienen las elecciones de julio. Así es. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque si Morena pierde la mayoría en el Congreso, pues a lo mejor ahí terminó la Cuarta Transformación. Así es, exactamente. Bueno, creo que por ahí estaba, hay varios colegas que podrían tal vez plantear alguna pregunta. Con confianza, prendan sus videos y sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. No quiero yo monopolizar. Doctor Gerardo, ¿me da chancita? Sí, ¿quién eres? América. Dale, sí. Por favor. Bienvenida. Buenas tardes y noches a quienes ya pasaron de las 9, ¿no? O de las 8. Muchas gracias a Víctor Toledo por darse el tiempo de darnos esta presentación, pues tan ilustrativa. La verdad, se me ponía la carne de gallina nomás de pensar que lo que cae en nuestra mesa depende de tan poquitas manos, ¿no? En realidad, bueno, no necesariamente, porque pues ya vimos también los datos de Grain, ¿no? De que muy pequeños productores en realidad son los que están alimentando al mundo. Mi pregunta sería, viendo todo esta estructura corporativa tan fuerte en la producción de alimentos en México y en el mundo, sí, ¿dónde empezaría? Entiendo que es en sociedad civil donde va a tener que gestarse esta transformación, ¿no?
de tomar esa alternativa de la agroecología y poderla posicionar para que de verdad sea más que solo una propuesta, ¿no? Y lo comento porque, por ejemplo, aquí en Sonora, donde yo vivo y que usted mencionó en la presentación, lo que se está viendo en las comunidades rurales es que más bien se está monopolizando de vuelta a la tierra en pocas manos y ni siquiera es a través de compraventa. Es así de la manera más, es el robo más rampante, digo yo, porque es renta de las tierras de los ejidatarios y comuneros. Llega la empresa agrícola, trae todo su paquete tecnológico, siembra, levanta y se va en 2-3 meses. Y ahí queda todo el pasivo ambiental, ahí queda toda la degradación. Y la gente queda como dueña de la tierra, pero en términos fácticos no es dueña de ese medio de producción si no es capaz de producirlo. Entonces, ¿dónde usted? Además, perdón, América, creo que, ese enfoque productivo es un enfoque como minero, ¿no? O sea, de extractivista, sí, que se extrae así toda es la fertilidad de la tierra y pues ahí se la dejan a los dueños, tal vez inservible, ¿no? Exacto, sí. Aquí se ve muchísimo, aquí en las comunidades rurales de Sonora, que yo sé que es diferente de otras partes de México, ¿no? Que tienen un enfoque más comunitario, tal vez. Entonces, cuando usted habla de agroecología, pues yo me emociono, ¿no? Pero digo, ¿por dónde empezamos los que apenas nos vamos moviendo en este mundo, ¿no? De tratar de cruzar la academia con el activismo. ¿Dónde estaría la clave o lo primero que hay que hacer? ¿O por dónde empezar a jalar la cuerda? Porque siento así como que tenemos a todas las corporaciones encima de nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos a Lorenzo López Barbosa de la Narro, creo, ¿no? Sí, Gerardo. Mucho sí. Gusto. Muchas gracias. Dale. Y bueno, pues felicitar a don Víctor. Siempre aprendemos mucho de él desde hace muchos años. Yo tengo una pregunta. En medio de todas estas grandes transformaciones y de estos retos, en la academia, pues parece que no le atinamos a lo que tenemos que hacer. Yo lo que quisiera preguntar es, ¿qué más podemos hacer desde las universidades para contribuir a estos cambios? Y quiero nada más comentar una experiencia. Nosotros hemos estado promoviendo entre los estudiantes de agronomía de la Narro en Saltillo, Coahuila, la permacultura. Y se ha convertido en una estrategia pedagógica porque no queremos que sean permacultores, ojalá todos lo sean, pero sí les abre un panorama muy, muy interesante para que puedan identificar que hay otras alternativas, la creatividad, el pensamiento holístico, etcétera. O sea, a nosotros ha sido un poco exitoso, pero me gustaría escuchar su opinión. Y felicitarte, Gerardo, por estos eventos y un reconocimiento siempre, don Víctor. Muchas gracias. Tania, que si quieres decir algo sobre tu formación, Tania, para así como una autopresentación breve. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Felicidades al doctor Víctor Toledo por su presentación. Mi nombre es Tania Hernández Cervantes, soy economista, también hice un doctorado en estudios ambientales en la Universidad de York, en Canadá, y bueno, pues ahorita estoy de profesora adjunta en la Facultad de Economía de la UNAM. Mi tesis doctoral pues, fue sobre las relaciones rural-urbanas en México y el tema de la agroecología en esos intersticios rurales urbanos, ¿no? Tomando el caso de estudio de la Ciudad de México, ¿no? Y su relación con esta región de Milpa Alta, ¿no? Entonces, estudié mucho todo su trabajo de el metabolismo agroecológico, social y demás, y entonces he estado ahí trabajando el tema de metabolismo agroecológico, ¿no? En el, el caso, sí, metabolismo agroecológico, así como una integración de la agroecología y la teoría de la ruptura metabólica. Ah, muy bien, muy bien, muy interesante, sí. Sí, entonces, fascinada con este tema y estoy también pues, mirando mucho el tema de las transiciones rural-urbanas, ¿no? Pero ya en el contexto moderno, en el contexto actual, siglo XXI, ¿no? En donde hay una
desde luego, pues un vaciamiento de la población de, rural, ¿no? Por tensiones económicas, por la, el modelo neoliberal y demás que expulsó a la población del campo, ¿no? En México y en muchos países de, de Latinoamérica. Entonces, tomando en consideración que ahora, o sea, México y América Latina son países, o es una región, se considera ya más urbanizada que rural, ¿no? O sea, entonces, ¿no sería interesante ver o cómo ve usted este planteamiento de que se articulara un movimiento social de impulso a la agroecología, pero desde, desde el punto de vista urbano, ¿no? Sí. Creo que ahí hay una hay un eslabón que es muy importante en toda esta cadena de impulso a la agroecología. Por ejemplo, la promoción de huertos urbanos, la promoción de parcelas, sí, de utilización de espacios urbanos para el autoconsumo, para la, la siembra de autoconsumo y todo esto, ¿no? Entender así como la agroecología a pequeña escala. Entonces, ¿cómo vería que plantear esa modernidad, ¿no? Porque aparte, o sea, el tema de la modernidad está muy ligado a la urbanización, ¿no? O sea, luego se vincula mundos urbanizados con mundos modernos, ¿no? Entonces, está el problema de cómo vamos a alimentar a una población prominentemente urbana, ¿no? Con tan poquitos, o sea, creo que también ahí andaba ese debate, ¿no? Cuando pasó todo este problema. ¿Y cómo vamos a alimentar a toda esta gente que no son productores con pequeños productores que utilizan métodos tradicionales, no intensivos y demás, cuando tenemos una población urbana gigantesca que no cultiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear este problema desde esa perspectiva de ya un México y una Latinoamérica urbanizada? Sí. Sí, a ver, voy a comenzar por la segunda pregunta y luego voy a la primera porque da para muchísimo. A ver, efectivamente, es decir, la agroecología empezó como un campo de conocimientos ligado solamente con la producción, con técnicas de producción, pero hoy en día ya no, la agroecología ya se extiende a todo el sistema alimentario, o sea, cómo el alimento se produce de manera sana, ¿no? Y también cómo circula, a través de qué mercados, ¿no es cierto? Cómo se transforma, cómo se transporta también, hasta llegar a los consumidores. Y entonces ahí la conexión entre lo rural y lo urbano tiene que ver justamente con el metabolismo alimentario, con la cadena, digamos, ¿no? Allí hay que empezar a conectar, efectivamente, y ya está sucediendo, a los consumidores urbanos que toman conciencia de los problemas de alimentos insanos, de alimentos nocivos, ¿no? Bueno, pues ahí está todo un mundo. Imagínense conectar ahora mediante redes alternativas, conectar a los productores agroecológicos con los sindicatos, con las escuelas, con los barrios, etcétera. Esa es una de las opciones que existen. La otra es cambiar también toda la idea que se tiene de que lo urbano es totalmente, digamos, dedicado al consumo y no a la producción. Y ahí es donde entra todo el tema de los huertos urbanos. Bueno, le adelanto algo, estamos preparando para la Secretaría de Agricultura un gran programa nacional de huertos urbanos, de un programa algo así como Sembrando Alimentos en las Ciudades, pero esto todavía va a tardar quizás un año en armarse. Y efectivamente empezar a que los baldíos, que los parques, que las áreas verdes de las ciudades no solamente sean áreas escénicas o estéticas, sino áreas de producción de alimentos, ¿cierto? El gran país en esto es Cuba. En Cuba tienen todo ya, la agricultura urbana y periurbana la tienen avanzadísima, y también en otros países como Chile o Estados Unidos, en Francia, es por ahí justamente por donde va la cosa. Entonces sí, qué bien que esté trabajando ese tema, y me gustaría, escríbame por favor, en qué puedo ayudarle, con mucho gusto.
La pregunta del compañero de la Narro, pues es fundamental el trabajo en las aulas. Digamos, ni siquiera para, efectivamente, para querer convertir a todo mundo, pero simplemente el que se plantee esto ya como que existe una alternativa diferente al agronegocio, ¿no? Es fundamental. Sí, desgraciadamente, por ejemplo, en la Universidad de Chapingo, con 20 años ya de una carrera de agroecología, no ha pasado más allá de un porcentaje de los egresados, pero se va avanzando y nosotros creemos que no hay otra opción más que esta. Entonces se tiene que ir avanzando en el campo de la educación, en el campo de la investigación, en el campo de las organizaciones con el tema agroecológico. Gracias, Víctor. Mira, tenemos una mano levantada de Alberto Vargas y hay algunas preguntas también en el chat. Voy a decir una de las del chat. Creo que Horacio McKinley está queriendo hablar hace un rato, pero no usa la manito oficial. Ah, pues no lo vi levantar la mano. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Alberto y luego a Horacio, y voy a mencionar, le voy a dar la palabra a Roselvira Barajas, que plantee su pregunta, ¿no? O sea, plantear las tres preguntas seguidas y luego le damos la palabra a Víctor. Y con disculpas para todo mundo porque estamos excediéndonos del tiempo, pero pues debido a las dificultades técnicas, espero que pues lo acepte. Entonces, Alberto, con una muy breve introducción, por favor, para que... Sí. No, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Como no hay mucho tiempo, nada más una pregunta muy puntual. Me gustaría que mencionaras algo del enlace con la CONAFOR, con la Comisión Nacional Forestal y con las empresas, las comunidades forestales en México, ¿no? O sea, sobre todo cómo estos programas de Sembrando Vida se pueden engarzar con el esquema este forestal de la CONAFOR, ¿no? Y ahí la dejo para dar oportunidades a otros que pregunten también, ¿no? Horacio, adelante. Ah, sí, yo quería preguntar, es la pregunta de siempre, eterna pregunta, pero ¿en cuánto tiempo podría pensarse que la producción agroecológica alcanzara para proveer al menos una parte importante de los alimentos de las poblaciones urbanas, que son millones y millones? Es un proceso, supongo, gradual, ¿no? Porque no creo que se pueda alcanzar en muy corto plazo. Y la otra pregunta es una pregunta solamente de fuentes. Víctor, los datos que presentaste del siglo XIX, de 94% en manos de tierras en manos de los hacendados, son los datos tradicionales, ¿no? De los censos de los tres censos del Porfiriato o el censo de 1910, me interesaba porque estoy estudiando ese asunto y si hubiesen conocieses alguna fuente diferente o más precisa, me encantaría. Gracias. Sí. A ver, voy a empezar a contestar. Falta Rosa Elena que plantee su pregunta, pues es así como de 64,000, bueno, porque dice que... ¿considera usted que el gobierno de AMLO podrá sortear exitosamente las presiones de las corporaciones, de las empresas, diría yo, que han visto afectados sus intereses con la prohibición del glisofato en México? Si es así, ¿cómo lo podría lograr? Ya. Bueno, procedo a responder. Uh-huh. A ver, empiezo por la última, ¿no? Bueno, pues esto es una pregunta muy difícil. El Consejo Nacional Agropecuario, que son los grandes, hace como dos semanas, un periodista lo sacó y lo hizo público. El Consejo Nacional Agropecuario iba a comenzar una campaña, estaba recaudando 12 millones de pesos para una campaña para meter demandas y echar abajo el ¿cómo se llama? El acuerdo del presidente del 31 de diciembre. El decreto, ¿no? El decreto.
Bueno, actualmente lo estamos viendo, el gran conflicto por el tema energético, ¿no? Uh-huh. Esto se va a venir también probablemente. Y inmediatamente el presidente les hizo un llamado a que en vez de hacer eso, pues entendieran que tendrían que cambiar la tecnología y hay que empezar a buscar alternativas al glifosato, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, no se trata de la confrontación, pero lo que yo pude ver es que estos sectores con intereses tan claros no se detienen y muchas veces se niegan al diálogo con el gobierno. Entonces, la pregunta pues está ahí. Hay que ver qué va a pasar, ¿no? A ver, la otra era, ya me perdí, ¿me recuerdan la de la compañera? Sí, a ver, aquí va. ¿Considera usted que el gobierno de AMLO podrá sortear exitosamente las presiones de las empresas? No, esa fue esta última. Ah. Pero la compañera que habló me estaba preguntando algo muy importante, que se me va. Si me quiere recordar. ¿No seré yo el que le pregunté sobre en cuánto tiempo la producción agroecológica podría alcanzar volúmenes importantes? Ah, sí. No, es que a ver, o sea, los datos últimos que muestran que los pequeños productores campesinos están alimentando al mundo un 60-70%, ¿no? Y si la agroecología trabaja fundamentalmente con estos pequeños, digamos que el paso sería menos largo, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que gradualmente los pequeños productores del mundo se van a ir sumando. Digo, es muy difícil poder hacer una predicción, ¿no?, de algo tan vasto, pero es que no queda de otra. Además, digamos, los consumidores de alimentos, es decir, el resto del mundo urbano fundamentalmente, pues está cada vez más informando y tiene conocimiento de que estamos comiendo. Bueno, el problema en México es todo el tema de la diabetes y de la obesidad y con tantos productos agroindustriales nocivos, ¿no? Y la vuelta a las dietas más naturales, a las dietas tradicionales, o sea, el movimiento de los chefs, el movimiento de los consumidores responsables en muchas partes del mundo. Yo creo que todo esto va a irse sumando, se va a ir sumando y se va a ir agregando para que, digamos, esto se vaya cortando. Pues mira, hay que ser optimista, ¿no? No nos queda de otra y se van a ir resistiendo. Y sí, el papel de los gobiernos es muy importante porque un cambio en la política alimentaria en un gobierno sí ayuda muchísimo. Como les comenté, aquí en México los gobiernos últimos estaban apoyando a las corporaciones. Las corporaciones tienen cientos de operadores trabajando con los senadores, con los diputados, para trabajando con la prensa, con la radio, con la televisión, haciendo campañas. O sea, estamos frente a un poder descomunal, ¿no? Pero yo creo que se va avanzando por una sencilla razón. tenemos de nuestro lado a la verdad, tenemos de nuestro lado a lo sensato, ¿no?, a lo congruente. Eso sería un poco. Bueno, me faltan las dos preguntas de la compañera que estuvo después. Bueno, creo que algo que hay que discutir un poquito es, o sea, ¿por qué no intentar hacer algo como lo que se ha hecho en Bolivia y en Brasil, que ha sido programas de alimentación escolar, ¿no? O sea, en Bolivia creo que se llegaron a dar 3 alimentos diarios a los chicos de las escuelas, ¿no? Correcto. Y si eso se pudiera articular con movimientos agrarios como el MST en el caso de Brasil, con la universidad que tiene Florestan Fernández en Brasil, que ahí, pues, como tú sabes, seguramente
ha estado Miguel Altieri asesorando, etcétera, ¿no? Con el programa agroecológico. Entonces, sí, imagínate, o sea, que se cambiara todo el modelo agrícola en combinación con la alimentación a los niños, ¿no? Que aprendan a comer bien desde chicos, ¿no? Sí, correcto. Oye, bueno, ¿qué más? Pero no sé a qué otra compañera te refieras. No, quedó lo del papel del sector forestal, Víctor, si tienes algún comentario. Ah, sí, sí, lo de lo forestal, ya me acordé. Sí, correcto. Bueno, es que actualmente la CONAFOR y todo el tema forestal también están en... El director de la CONAFOR es una gente muy avanzada. Es un académico de toda la vida con todo el tema de la forestería comunitaria y también está totalmente sintonizado con el tema agroecológico. De hecho, el programa Sembrando Vida está conectado con la CONAFOR y los últimos nuevos acciones que tuvo la Sembrando Vida el año pasado estuvieron inducidos por justamente León Jorge Castaños, que es el director de CONAFOR. Sí, por ahí hay un tema muy, muy importante también, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeras, compañeras? ¿Algo Marcela, bien breve, puedo? Marcela, sí, dale. Algo bien breve. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Le hablo desde Buenos Aires, Argentina. Ah, qué bien. No más quisiera como por ahí sumar a la reflexión que me parece una buena soga, pensando en lo que planteaba América al principio, tirar de la política alimentaria y las escuelas y las instrucciones o las formaciones agroecológicas, ¿no? Desde los roles educativos de las instituciones, pero que hay algo como más grande que se puede dar de bruces con todo esto, que es la matriz productiva de nuestros países en nuestra región, ¿no? Es una matriz extractiva, es una matriz que lucha y pugna por el uso de los suelos, por el uso de los recursos o los bienes comunes, por el uso del agua. No son solo las corporaciones, sino son pulpos, digamos, ¿no? Mal y pronto, invaden todas las áreas, desde la producción de energía o de la energía necesaria para producir al ritmo que el capital precisa, porque no nos olvidemos que el capital sigue mandando. Entonces, mientras no podamos romper eso, me parece una buena luz de esperanza, pero no sé cómo podríamos superar esa instancia una vez que esas políticas estuvieran instaladas, ¿no? O sea, cómo superar la matriz productiva y transformarla. Gracias. Sí, lo que yo sí le puedo decir es que, a ver, y por lo que se va a venir, ¿no? Esperemos que Lula regrese a... que gane las elecciones en Brasil de nuevo. Está el gobierno ya de Bolivia, está el gobierno de Argentina, el gobierno de México. En los próximos años se puede dar algo muy interesante, otra vez una segunda ola, ya no de virus, afortunadamente, sino de gobiernos progresistas. Y allí es muy importante la movilización social. Los gobiernos por sí mismos no pueden avanzar frente a los grandes poderes si no tienen el soporte de las organizaciones sociales. Entonces, y es muy importante que se generen alianzas para poder avanzar más rápido y más contundentemente. De otra forma, pues sí, vamos a seguir dando vueltas y vueltas como siempre. Gerardo, sí. ¿Me permites una palabra muy breve? Muy breve, sí. Sí, bueno, para saludarte, Víctor, soy Tirso González. Tirso, ¿qué tal? Bueno, saludos desde Lima, Perú. Mira, yo quisiera decirle a Víctor y a todos, entiendo que por ahí estaba Teobaldo Pinzás, que es un economista peruano, muy versado en la cuestión agraria. Propongo de que esta reflexión que Víctor ha hecho también profundice, ¿no?, en esos espacios que los ha puntualizado, ¿no?, como las de Benito Juárez y otros proyectos que él ha citado, ¿no?, las escuelas, ahorita no recuerdo si eran normales o algo así, pero sí, que, o sea, requieren de una reflexión
en el campo, justamente que lo señalaba Víctor, de la cosmovisión, de las cosmovisiones, del buen vivir, de, o sea, lo que podría ser también la descolonialidad, y entonces ampliar eso, porque ese es el sustento y la base de las narrativas que están en juego en todo este juego de poder, ¿no? A una de las preocupaciones, y con esto termino, en mi tesis de doctorado, que gracias a Víctor, o sea, entré a lo que era en ese momento la ecología política, comparé Perú y México, y evidentemente que me di un encontrón que espero que se haya allanado o planchado sustancialmente en México, pero en Perú todavía hay muchas dificultades cosmológicas y epistemológicas que se trasuntan en los actores concretos y reales al nivel de política agraria, a nivel de Ministerio de Economía, a nivel de las ONGs, porque cada uno está con su juego de narrativas y epistemologías y cosmologías que a veces las asumen como que están dadas y eso no se discute, ¿no? Y entonces empieza a haber un diálogo de sordos. A donde voy es a lo siguiente. Creo que es importante encontrar los puentes epistemológicos entre lo que Víctor conoce muy bien cuando ha hecho su trabajo desde la etnoecología, ¿no? Y lo que es la agroecología con esas agriculturas que se sustentan, ¿no?, en las cosmovisiones, ¿no?, ancestrales, ¿no? O sea, y en eso creo que hay un campo para conversar muy rico, que se ya puede ampliar a lo que sería estas luchas de las grandes corporaciones que integran la reoccidentalización que se está dando muy fuertemente en el mundo con la desoccidentalización que se la juega China, y Irán, Turquía, Rusia y otros países, ¿no? Pero que son juegos de Estados-Nación y donde el discurso de sustentabilidad es como un chicle o una goma de mascar que solamente cambia el contenido de la conversación, pero no cambia los términos de la conversación, que es justamente lo que viene a decir, ¿no?, las otras agriculturas, las agriculturas campesinas, las agriculturas ancestrales, ¿no? Y ese es uno de los grandes debates que se está dando ahora. Por eso es la emergencia y el reconocimiento, ¿no?, el sumas causae, ¿no?, con todas las complejidades que tienen en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Y evidentemente de un Estado pluricultural que es único en el caso boliviano y no lo es para, no voy a entrar en México, pero no lo es para Latinoamérica porque no se reconocen como pluriétnicos y pluriculturales más allá de un discurso muy sesgado y superficial, ¿no? Gracias, Víctor, y un gusto estar contigo. Sí, no, correctísimo. Esa es la dimensión cultural, por supuesto. Aquí es donde entran los antropólogos a hacer un aporte muy importante. Y vemos con mucha esperanza la llegada del nuevo gobierno de Bolivia, porque además con el vicepresidente, que es uno de los grandes teóricos del buen vivir y de la madre tierra, etcétera. Entonces, por allí es importante, esa es otra, una dimensión importantísima de esta batalla que finalmente estamos llevando una guerra entre proyectos de vida y proyectos de muerte. Y toda el resurgimiento de todo las cosmovisiones indígenas son fundamentales para un cambio de civilización, para proyectos alternativos. Y América Latina pues está llena de eso, ¿no? Desde los Andes hasta Mesoamérica. Correctísimo. Sí, muchísimas gracias. Creo que ya estamos pues bastante pasados, 36 minutos pasados de tiempo. Le vamos a dar las gracias efusivas a Víctor por su presentación y por no haberse dado por vencido con la tecnología. Y gracias, bueno, a todas y a todos. Hay que agradecerle también a Narciso Barrera, que fue el que me... Yo ya había dado por imposible. Gracias, Narciso Barrera. Sí, Narciso, sé que te estuvo llamando y todo, ¿no? Así que sí, muchas gracias, Narciso, de veras. Entonces, pues ya las gentes que se tengan que ir, pues adelante.
Yo, como siempre, voy a dejar abierto el canal un ratito para quienes quieran quedarse a comentar, por ejemplo, hacia dónde vamos. No estoy seguro qué otros webinarios podamos tener. Yo he estado intentando contactar a Armando Bartra, pero infructuosamente. Tal vez Víctor me pueda dar alguna pista de cómo contactar a Armando. Me gustaría que fuese el siguiente visitante. Ok. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y buenas noches. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Bueno, yo me retiro, que aquí son casi las 12 de la noche, así que tengan buena plática. Buenas noches, hasta luego, Marcela. Hola, Ania, tanto tiempo, nos vemos. Sí, qué gusto verte. Hasta luego, adiós, Ana. Hasta luego. Bye. No, un beso. Beso. Buenas noches y muchas gracias por esto. Gerardo, ya te escribo, Gerardo, y muchas gracias nuevamente por... invitarlo a Víctor, que no lo veía hace muchísimo tiempo, aunque nos comunicamos por email.